Estado. Estás en Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. En las fauces del león. Ay, viejita mía. Ay, viejita, qué tiempos estos. Parece que la rebeldía se volvió de derecha. Viejos pactos, ahora añicos. Viejos apellidos, nuevas caras, mismas recetas de siempre. ¿Qué tiempos estos, viejita? No me creerías si te digo que el fondo o personas como Cavallo piden mesura y contención. Pero sí, así estamos. Miles pacíficos y conscientes en la calle son contestados con violencia e indiferencia. Lágrimas de zurdos en las fauces del león. ¡Pará! En las fauces del león. Algo me va gustando, sí, eso, sin miedo, de pie, en las fauces del león. Se están levantando las persianas de este piano bar, el espacio para la vanguardia artística y cultural local, acá en Radio Caput. ¿Qué te dice a vos? Sí, a vos, vení, pasa, anda poniéndote cómodo. Este es un momento para cortar con toda la mugre de la semana y viene siendo basta, ¿eh? Se están levantando las persianas de este piano bar que te dicen a vos. Sí, a vos. Así. Así arranca Piano Bar. Bueno, 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 bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Sin más preámbulo, le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada de este sábado a la tarde, noche, Flor Travichet. Florencia Travichet, bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo estás, Flor? Hola, Leo, buenas tardes. Bien, muy bien. Directamente muy contenta. De la ciudad de Luján. De Luján, sí. ¿Qué onda el viaje? ¿Cómo estuvo? Gracias por venir. No, por favor, gracias por la invitación. Estuvo tranqui. Estuvo tranqui. En el autopista, una horita. Varios peajes.
pero bien. Eso se va a sentir después, pero no, estuvo bien el viaje. Y encima esta semana aumentaron, te estoy dando esta más la noticia. Sí, sí, aumentaban creo que a partir de ayer hoy, así que sí, lo había tenido en cuenta, pero bueno. Pero encima aumentaban tipo un 200%, un montón, algo así, sí, ¿no? Sí, tipo sí. Un 30% tranqui. Dios mío, estos tiempos. Flor, hoy vamos a difundir tu laburo musical. Flor viene de sacar un álbum que la está recontra mil rompiendo y te felicitamos desde Piano Bar. Muchas gracias. Estamos hablando de Buenas Noticias. Sí, Buenas Noticias. ¿Cómo estás surfeando este éxito, esta rueda? Bueno, es toda sorpresa porque la verdad que yo no me esperaba tener una repercusión así del disco. Grabé las canciones porque estaban... Necesitaba sacarlas, estaban guardadas hace un montón de tiempo. Ahí va. Y necesitaba que salgan, pero no pensé que... Uno siempre espera que el público lo reciba bien, pero no tiene la expectativa. No tanto. No, claro, sí, sí. Y la verdad que estoy sorprendida, muy sorprendida, sí. Todos los temas que vamos a escuchar hoy editados de Flor Trabichet forman parte de Buenas Noticias, el álbum que acaba de sacar. Y que la verdad que la está mega mil rompiendo en Spotify y tiene unos números zarpados. Y te felicitamos. Digo esto por si quieren volver a escuchar los temas editados que vamos a escuchar. También vamos a tener a Flor tocando y cantando en vivo, por eso luce esa hermosa Casa Núñez en sus faldas que acá presenta. Pero antes, Flor, arrancamos todos los programas con un juego. Dale. A través de este juego vas a tener la posibilidad de, como un pintor se autorretrata con pinceladas, vos, bueno, autorretratarte a través de este juego. Perfecto. ¿Estás preparada? ¿Tenés ganas? Sí, dale. Bien. Siempre. El juego dice de la siguiente forma. Te encontrás en tu casa, en tu departamento, ahí en Luján. Es un día hermoso. Si te gusta el otoño, es otoño. Si te gusta el verano, es verano. Es un día precioso que vas a disfrutar y va a salir todo bien. Es un día que va a estar cargado de amor, de paz, de tranquilidad, de buenas noticias, de todo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Así como todo en la vida, tiene su pequeño problemita. El pequeño problemita, más que problemita, es algo que sucede, es que te quedaste sin lo que desayunas, te quedaste sin desayuno, no te diste cuenta la noche anterior y te falta que desayunas, mate, té, café. Mate cocido, soy una persona de mate cocido. Mate cocido, sí. Perfecto. Me encanta porque este año se inauguraron desayunos, ¿cómo lo diría? Poco hegemónicos. Hasta el año pasado era todo yerba. Y este año pintó, ¿qué desayunas? Un huevo, me dijo una invitada. Ah. Listo, te falta ese huevo. Mate cocido. No te diste cuenta la noche anterior de hacer mandados y esta mañana hermosa y perfecta, cálida, amorosa, te encuentras sin un maldito sobre de mate cocido. ¿Se toman? Saquito. Sí, saquito eso. O ni siquiera yerba para prepararte el cocido. Exacto. Al método tradicional. Digamos. ¿Cómo es el cocido al método tradicional? Que te haces una infusión con la yerba y con agua caliente, digamos. Lo dejas ahí macerando un poquitito y después va a infusionar. Y después lo colás. Lo colás. Claro. Con un colado. Como si hicieras un café o una cosa así. Nada de esto pasó. Changos, maldición. Te falta ese saquito que vas a ir a buscar. No al supermercado gigante, sino al pequeño almacén de tu barrio. Ubicás al que vas a buscar esas pequeñas cosas. Bien. En la caminata que separa tu casa, tu departamento, de este almacén, y acá arranca el juego, te cruzas una dupla maravillosa. Que está compuesta por un noruego de Noruega y un marciano de Marte. Están de recontra mil buena onda los dos. ¿Acaso se hicieron amigotes la noche anterior? Estuvieron toda la noche de juerga por Luján, sin romper nada, haciendo amigos por todos lados. Y tal vez por los caprichos de este juego, fueron a parar a la vuelta de tu casa, justo en el trayecto entre tu casa y el almacén. Okay. Manejan a la perfección el castellano, el español y todos los conceptos de nuestra querida argentinidad. Todos. No hace falta que les expliques absolutamente nada, ellos te entienden. No te conocen, te quieren conocer. Te paran en tu aventura, y acá te cedo el micrófono, y te preguntan quién, qué es Florencia Trabichet. Todo en son de paz, amorosa y pacíficamente, están todos de recontra mil buen humor. No te conocen, te quieren conocer. Te paran y te preguntan quién, qué es Flor Trabichet. ¿Qué diría Flor?
Bueno, en primer lugar yo les diría a los muchachos o muchaches esos que bueno, soy una chica, que una persona sencilla, que gusta de las cosas sencillas y hogareñas, que le gusta mucho la música, escribir canciones, pasar tiempo en mi casa, sola o acompañada, y si no con mis mascotas, tomando mate en la galería de mi casa. Y también que soy una persona profesional, formada en universidad pública, con título de grado, con título de posgrado, con mucho sacrificio encima, con mucho estudio encima, con muchas horas de trabajo encima, pero que soy una persona integral, compuesta por todas esas partes, digamos. Hoy vamos a difundir la faceta musical de Flor Trevichet, que ahora la quiero correr un poquito. Quiero, yo voy a encarnar esta dupla maravillosa, le voy a hacer algunas repreguntas. Vamos a hablar con la persona Flor, con el ser humano. ¿Qué son esas pequeñas cosas que disfrutas en tu casa, que hablaste recién en la pasada? Bien, una de las cosas que más disfruto es sentarme en la galería de mi casa y mirar mi patio, cómo crecen las plantitas. Es algo muy sencillo, muy simple, a simple vista no estás haciendo nada, pero en realidad estás haciendo un montón, porque estás meditando, estás reflexionando y estás de alguna manera dándole amor a algo que es tuyo. En este caso es mío, es mi casa, es mi patio y lo va a hacer por mucho tiempo. Entonces eso, lo que más disfruto es eso. Aguante la contemplación. Sí. Aguante la contemplación. Sí. Milito fuerte, el momento de ocio y la contemplación. Uh-huh. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo llegó el primer instrumento musical a tu vida, Flor? Llegó a través de, bueno, siempre estuvo en mi casa, en mi familia, que es la guitarra de mi abuelo, del papá de mi mamá. Okay. Siempre estuvo en la familia, era de mi abuelo, después pasó a mi mamá y después, bueno, después mi mamá me la dio a mí. Esa guitarra. Wow. Sí, sí, sí. Y con esa guitarra aprendí a tocar las primeras canciones, digamos. Es una guitarra, esto me interesa, no sé por qué, pero siempre me interesa. Es una guitarra que hoy tiene 50 años mínimo. Y sí, 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 porque tengo entendido, por lo que me contaba mi vieja, que se la regaló mi abuelo cuando ella cumplió 15 años. Y mi vieja ya falleció, pero hoy tendría 60 y 61, 62, así que sí, sí. Bocha de años. ¿La tenés vos esa guitarra? Está en mi casa, sí. ¿Suena? ¿Tiene todas las cuerdas? Está guardada, tiene el puente torcido, así que está guardada en un estuche. Tendría que llevarla a arreglar, pero está ahí. Está resguardada de la humedad, del polvo, de todo, pero está. Qué como lindo. Una reliquia. La última, Flor, y ya pasamos a la música directamente. ¿Qué sonaba en tu primera y pequeña infancia? Bueno, en mi casa se escucha bastante folclore. Okay. Y mi viejo escuchaba mucho Horacio Guaraní. Así que crecí escuchando muchísimo Horacio Guaraní. Después, cuando me hice más grande, empecé a elegir otras cosas. Y escuchaba mucha radio con mi hermana. Yo tengo una hermana que es 5 años más grande que yo. Okay. Y éramos de la época de... Bueno, escuchaba todo lo que escuchaba mi hermana, ¿no? Doubt, hasta después los Backstreet Boys, no sé. O sea, de todo. Todo lo que se pasaba en la radio, en la 100, en la FM Hit, era todo lo que se escuchaba en casa con mi hermana, así que aprendíamos esos temas. De una. Uh-huh. Y ahora sí, la última. Retomando a Buenas Noticias, el álbum que acaba de sacar Flor Trevichet, que hoy nos acompaña. Es la misma pregunta, pero tiene dos caras. ¿Qué quisiste que se encuentre el oyente cuando destapa el universo Buenas Noticias? ¿Y qué pensás que se encuentra el oyente cuando destapa Buenas Noticias? Tal vez coinciden, tal vez no, sí. Tal vez no tenés la menor idea, tal vez no te interesa. No sé si tuve la intención de intentar que el oyente escuche algo. Es como que las canciones yo las grabé, cuando las escribí fueron como una expresión de alguna necesidad o de algún sentimiento que yo tuve en ese momento. Ok. Y después, cuando las canciones ya estuvieron grabadas y las escuché muchas veces, yo las entendí como un mensaje de gratitud, digamos, al entorno, a los amigos, a la familia. Lo entendí como algo de eso, de gratitud y también de introspección y como una cosa de autosuperación, pero no esa positividad tóxica, sino el camino difícil, ¿no? Atravesar la tormenta,
atravesarla por completo, y porque es la única forma de atravesar las tormentas, ¿no? No saltearlas, no esquivarlas, sino pasar bien por el medio, sentir todo lo que haya que sentir, y de ahí uno sale más fuerte, digamos. Ese fue como lo que yo sentí cuando escribí alguna de esas canciones, y bueno, quizás una vez que las escuché ya producidas, dije, bueno, quizás esto le ayude a alguien a poder superar algo, o lo acompañe. Che, se puso re linda la charla, me encanta. Dijiste algo al pasar de algo tóxico, ¿cómo dijiste? La positividad tóxica, esa de desarrolle, vos podés... compañera. Sí, es esa cosa de que, bueno, de que cuando te sentís mal tenés que obligarte a sentirte bien, porque poniendo una buena cara es como vas a poder superar los problemas. Ah, los odio, ¿no? Gente meme. Claro, sí. Brilla, sí. Sonríe. Y a veces uno tiene ganas de putear, de sentirse mal, de llorar, de patalear, de estar tirado todo el día, de estar tirado todo el día si es necesario, porque el cuerpo te lo pide, porque el alma te lo pide. Y bueno, quizás al otro día te levantás un poco mejor. Pero creo que obligarse a sentirse bien y a poner una cara bonita para que el otro te acepte es totalmente peor. Es como tapar, es esquivar el problema por al lado y no pasarlo, no atravesarlo y no sentirlo, no vivirlo, para superarlo. Esos memes los odio, pero los odio y me encantan también. Es como, sí, una falopa que te digo, dale, no podés ser así, la concha de tu... Levántate y brilla, claro. El universo está rendido a tus pies. Ah, me ríe, sueña. No quiero amar, no quiero reír, no quiero soñar, hoy quiero patalear, hoy quiero estar enojado, déjenme estar enojado. Exacto, hoy, sí. Sufriendo, doliente. Gracias por prestarte. No, por favor. Vamos a ir directamente a bucear el universo musical de Flor Trabichet y estoy tentado de hacer una pregunta y la voy a hacer. ¿Quién es Lidia? Lidia era mi vieja. Ay, va, sí. Yo sabía. Sí, sí. Y mi vieja, me estoy riendo por dentro porque la última vez que me preguntaron esto me largué a llorar en vivo en una nota. Okay. Y ya lo estoy viviendo de otra manera. Okay. Pero era mi vieja, y mi vieja cantaba, tocaba la guitarra y bailaba folclore. Falleció hace algunos años y le escribí esta canción para recordarla con alegría, porque mi vieja era una persona muy alegre, muy enérgica, hacía todo el tiempo. Entonces quería recordarla así, y quienes la amaron también, así que escribí esa canción. No intencionalmente, sino que salió para ella. Recordemos, honremos a nuestros nortes, nuestros guías. Y esto vamos a hacer. El primer tema que eligió Flor de Buenas Noticias para compartir con todos nosotros es Chacalidia, y suena así. Siendo para vos.
Seguimos en este Piano Bar de la mano de Florencia Travichet. Acabamos de escuchar Chaca Lidia. De vuelta, Flor está presentando Buenas Noticias, que de hecho venís literalmente de presentarlo la semana pasada. Exactamente. ¿Cómo estuvo eso? Estuvo fantástico. ¡Ay, qué lindo! Salió mucho, o sea, superó todas mis expectativas, pero ampliamente. Qué lindo. Por goleada, sí, sí. Qué bueno. Sí. De hecho, la foto que usamos para el flyer es de esa sábado. Presentación. Sí, sí, porque tengo... Yo antes tuve otras bandas, pero, digamos, no tengo todavía material fotográfico de claro. Mi proyecto solista. Como que recién me estoy largando. ¿Qué otras bandas, Flor, de tu pasado? Si querés hablar, sí, si no, sí, no. Tuve una banda de folclore con la cual tocamos mucho tiempo y pisamos muchos escenarios lujanenses y de alrededores, que se llamaba Capiquí. Ok. Que era una banda de folclore compuesta por dos cantantes, Romina Caldiero y yo, y después la banda, el resto, ¿no? Piano, bombo, guitarras y un bajo. Y después otra banda más, sí, un montón. Con esa banda hacíamos algunos de los temas que están en el disco, okay. Los folclóricos. Y después otra banda más paralela que se llamaba Izar, que éramos cuatro personas que hacíamos música más. Un poquito más de fusión, más latinoamericana, no tanto folclore. Ok. Sí. ¿Hay algo de eso en Spotify, ponele? No, nada. No, no tenemos está nada. Está todo inédito. Uh-huh. Sí. Bueno, se vivió en su momento y se disfrutó. Se vivió, sí. Flor, el protagonista de Piano Bar es la música en vivo. ¿Estás en condiciones de regalarnos algo? Estoy en condiciones, sí. ¿Qué nos vas a...? Voy a tomar un poquito de té. Por supuesto, lo que vos quieras. ¿Qué nos vas a compartir? ¿Qué nos vas a regalar, Flor? Estamos con Florencia Travichet, que está presentando Buenas Noticias, disco que está enterito en Spotify y la está recontra mil rompiendo. Bueno, voy a ir con Buenas Noticias. Ahí va, así homónimo. Sí. El aire es todo tuyo. Bien arriba. Somos imperceptibles, un poco arrogantes, suerte de acompañantes. Somos la melodía pintada en la garganta que trepa por las noches ofreciendo una canción. Y en ella canta el tiempo con todas sus historias y todas sus. ¿Acaso en las mañanas conviértome en cobarde, tornando vulnerable cada parte de mi ser? Se callan los fantasmas, se configura el rumbo y un cielo aún más alto voy. ¡Ay, qué buenas noticias das! Cada dimensiones, sucesos azarosos llevaron la existencia a su máxima expresión. De ahí la convergencia, dos hilos que se cruzan, me veo y me reflejo en vos. Somos una armonía pintada en la garganta que trepa por las noches ofreciendo una. Y en ella canta el tiempo con todas sus historias y toda su memoria. Si acaso en las
Florencia Travichet, qué lindo, gracias. Muchas gracias a vos. Me imaginé una escena íntima con dos personas merendando un té y una persona trayendo dos tazas de té y sirviéndosela a la otra que estaba esperando. Es eso. Algo así lindo, sí, me imaginé. Es eso. Me encantó. Vamos a seguir buceando en el universo musical de Flor Travichet. El segundo tema que eligió de su material editado de Buenas Noticias para compartir con todos nosotros es El Retorno, y suena así. Y a pesar del tiempo que ha pasado, sigo aquí. Sumaste al caudal de un río que te transportó por los huecos que abandonados silban su canción. Ya no queda rastro del perfume que emanaba de tu ser. Y a pesar Buscarte flotando en el...
Seguimos en este Piano Bar de la mano de Florencia Travichet. Acabamos de escuchar el segundo tema de su material editado. Todos los temas que vamos a escuchar hoy editados forman parte de Buenas Noticias, el álbum que acaba de sacar y que la está rompiendo. El tema que escuchamos recién es El Retorno, que me recuerda, Flor, que El Retorno fue el paseo musical, después de este tema en vivo vamos al paseo musical de Flor, fue el paseo musical, o sea, la sugerencia, la recomendación de Bebe Ibash, que vino hace un par de meses. Y luzco hoy, fue sin querer, la remera que me regalaron los chicos de Bebe Ibash. Le mandamos un saludo a toda la banda. Sí, gracias por recomendarme aparte. Y ahora estás acá. Sí. La recomendación va a ser también, no Bebe Ibash, pero del universo, bueno, no necesariamente. Estamos todos... Luján. Todo Luján, sí. Luján, me encanta. Es un lugar hermoso para los artistas. ¿Cómo está el paño, la escena? ¿Cómo la sentís? ¿Cómo la ves? En Luján. Uh-huh. Y en Luján hay muchos artistas. Hay artistas de todas las ramas del arte y en especial músicos y músicas hay por todos lados y de muy buena calidad, digamos. Hay mucha autogestión, mucho autor, mucho compositor, lo cual está buenísimo. Tenemos una asociación civil de artistas lujanenses también. Hay mucha movida. Ahora está todo un poco más tranqui por la cuestión presupuestaria, ¿no? Que es, la autogestión es dificilísima. Yo la semana pasada hice la presentación del disco y salió todo bien, pero fue... Remándola a full. Fue remándola, sí, a full. La autogestión es difícil, es muy hermosa, pero bueno, de a poquito se pueden hacer algunas cosas. De una. Flor, ¿estamos para disfrutar tu segundo tema en vivo? Sí. ¿Qué nos vas a compartir? ¿Qué nos vas a regalar? Estoy pensando si hago uno u otro. Voy a hacer este, pues ya hice el acorde este. Voy a hacer Habitar. Flor Travichet, cuando quieras. Voy a habitar esta casa y sus siluetas que se trepan por las grietas de mi voz y que se agolpan anudando mi garganta. Cada tanto alguien las canta para mí. Voy a cruzar el umbral de tu recuerdo y lo crudo de este invierno llegará a su fin. Voy a intentar resguardarte en los momentos, cada paso con el tiempo llega a lo mejor de mí. Na, 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 llegará. Pedazos de memoria de dolor. Reviviré pedacitos de ilusiones transformadas en canciones para vos. Y dejaré que te fundas con el aire y que vueles condensado en un color. Liberaré sangre y en lo crudo de este hambre nace lo mejor de mí. Na, 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 llegará. Llegará, nacerá lo mejor de mí. Y Flor Travichet, qué lindo, gracias. Es no, eso gracias lo que te dije fuera del aire. Me transporta en una escena muy cálida de intimidad, de simple, sencilla. Sí. Cálida intimidad. Hogareña, eso, hogar.
siesta. El antes y el después de la siesta. Uy, qué lindo. Sí, muy lindo. Flor Travichet, promediando el programa tenemos una sana costumbre que es tomar nafta. No, mentira. Es el paseo musical. El paseo musical, para los que se conectan por primera vez, es una recomendación, una sugerencia para que nos demos una vuelta, no por el universo musical de nuestra invitada de sábado, sino por un universo musical amigue, conocide, que quiera recomendar, que quiera sugerir. ¿A quién elegiste, Flor, para este paseo? Bueno, yo elegí a Rodrigo Almar, de Luján. ¿Quién es Rodrigo Almar de Luján, Flor? Bueno, Rodrigo, aparte de que es un amigazo y de que formó parte de mi banda para la presentación en vivo y también para la grabación del disco, es un músico súper talentoso, autor y compositor. Es de mis favoritos. De Luján yo siempre se lo digo. Qué bueno. Es de mis favoritos. Y nada, muy talentoso, muy profesional y muy buena gente. Tuvimos el placer de conocerlo cuando vino con Bemi Vasco. Sí. Y la verdad que un capo. Un recontra mil capo. ¿Te acordás el tema que elegiste de Rodrigo? Sí, el tema se llama Los Fugaz de las Cosas. Vamos a seguir jugando, yo por lo menos, hasta mi último suspiro de vida. ¿Te animás a presentarlo como si fuera tu programa de radio? Bueno, ahora vamos a escuchar a... Ay, bueno, dale. Dale. No sé si va a salir bien, pero... Si sale mal, nos reímos y está todo bien, y, mejor. Y listo, queda, no pasa nada. Queda el tape. Bueno, ahora lo que sigue es Rodrigo Almar con Los Fugaz de las Cosas. No se lo pierdan, escúchenlo. Me salió muy mal, pero no importa. No se pierdan a Rodrigo Almar. En la herida o en la calma, se es vecino del dolor. No entendemos lo fugaz de tantas cosas. Navegamos, naufragamos, intentando ver el sol y dejar atrás los grises y las sombras. No hay distancia que te aparte del camino de tu voz, la que grita todo el tiempo a cada paso. La razón, la intuición, la verdad del corazón, el latir y su constante la conciencia. Y así vivir, llegar. Vecino del dolor, nunca entiendo lo fugaz de tantas cosas. Relaja, estás en Piano Bar. Disfrútalo. Mm.
Seguimos en este Piano Bar de la mano de Florencia Travichet. Acabamos de escuchar el paseo musical, la sugerencia, la recomendación. Repetí, por favor, los detalles, lo que acabamos de escuchar. Lo fugaz de las cosas, de Rodrigo Almar, que también tiene mucho más material editado en Spotify y en YouTube, en donde quieran escucharlo. De una. Súper recomendadísimo. Estamos en contacto con Rodrigo para que tenga su programa en piano. Ay, ojalá pueda venir. Sí. Súper recomendable. De alguna forma lo vamos a lograr, aunque sea, no sé, lo vamos a hacer por Zoom, no importa. Flor, nos están queriendo bajar las persianas de este Piano Bar. No lo van a lograr sin antes, por lo menos, un último tema en vivo. Bien. Yo arranco a despedirme y agradecer con tiempo. Gracias por haber venido, Genia. No, gracias a vos por la invitación. El mundo necesita más gente como vos. Gracias. Eso, que te transporten a una cálida siesta, tibia, amorosa, sencilla y simple. Gracias. ¿Con qué nos despedimos, Flor? Con El gato de la amistad, que fue el primer tema que compuse de este disco. Me encanta cómo cerramos todo. Sí. Cuando quieras. Si la vida hoy me diera otra oportunidad, si la vida hoy me diera otra oportunidad de encontrarte en mi camino, yo la voy a aprovechar para darte un fuerte abrazo que nunca te has de olvidar, para agradecer con mi alma lo hermosa que es tu amistad y el valor de esas sonrisas que siempre he de atesorar, por los mates compartidos, por cantar esa canción, por meterte aquí en mi pecho y llenarme el corazón. Este lazo es para siempre y este gato es para vos. No te me pongas tan triste, los caminos son así. No te me pongas tan triste, los caminos son así. Unos parten, otros vuelven y otros andan por. Si me voy para otro pago, no es que sea mi elección. El destino es quien me lleva, si será cosa de Dios. Para que nunca me extrañes, yo te dejo esta canción. Y que no pierda la gana de reír y de cantar. Un zapateo en el alma siempre te va a acompañar. Giro final, ya se acaba el gato de la amistad. Flor Travichet, gracias por haber venido. Muchas Genia. Gracias por la invitación. Me encantó. Me pasé muy bien. Qué bueno, me alegro mucho, yo también. Y me hiciste acordar recién con el gato a mi abuela Meme, que se iba 3 veces por semana a la milonga. Ay, qué lindo. Sí. La sentí zapatear adentro mío y me encantó. Hermoso. Antes de cerrar, le quiero mandar un saludo muy especial a Tucún, a Oli, que hoy está cumpliendo años y lo está festejando con toda su familia y sus amigues, y a toda la banda del Tucún Loco. Ellos saben quiénes son, los quiero mucho a todos. Flor, gracias por haber venido. Gracias de nuevo. Tengo la sensación de que me estoy olvidando de algo. Bueno, en ese caso no pasa nada. El chino Nicolás Román en la operación técnica y la puesta al aire. Gracias, Genio, por tu laburo. Esto fue Florencia Travichet directamente desde Luján con su amiga acompañante. Espero que tengan buena vuelta, chicas. Gracias. Nosotros nos vemos el sábado que viene. Espero que tengan una linda semana. Nos vamos a despedir y les vamos a dejar sonando el último tema del material editado que forma parte de Buenas Noticias, Vidala del Camino. Estoy diciendo Vidala bien. Del Camino, sí. Nosotros nos vemos el sábado que viene a las 7 de la tarde. Tengan buena semana, en paz. La vida son 3 pasitos nada más. Vamos a darlos bailando. Chau. Partir y crecer.
destinos.